la palabra a una joven precisamente que enfrenta sus propios retos y que tiene su propia visión de país. Esta tarde queremos que hablen las jóvenes y por eso le damos la palabra a Juanita Mercado, integrante de la Red Nacional de Católicas de Jóvenes por el Derecho a Decidir. Adelante, Juanita. Buenas tardes a todas y también a nuestros invitados especiales, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera. En este milenio, el cuerpo es el terreno de las grandes batallas. Estado, ejército y religiones, empresarios, dueños de los medios y científicos, estudiantes y parejas, hasta los miembros del crimen organizado, todos quieren ser dueños del cuerpo, realizar sus deseos, y todos buscan controlar ética y estéticamente la vida de las mujeres, restringir su tránsito, venderlo o comprarlo. El cuerpo es también plaza principal de las protestas contra lo establecido socialmente, norma que la mayoría de las ocasiones no corresponden a las necesidades de las mujeres, al menos a las de este planeta, porque el cuerpo es el escenario principal de nuestros deseos y placeres. Es aquí donde parece que cada vez somos más las mujeres jóvenes que necesitamos aprender a ser libres, que queremos disfrutar, sentir y poder hablar sobre nuestros deseos, plantear nuestras dudas y poder acceder a información científica. En otras palabras, necesitamos contar con herramientas que nos permitan ser felices, en principio a nosotras mismas, pero también a nuestras parejas, ¿por qué no? Todas tenemos que saber disfrutar, todas tenemos que saber que disfrutar no es pecado, por eso usamos condones. Y también es nuestro derecho proteger a nuestras parejas, porque no nos vamos a arriesgar ni nuestra vida ni la de ellas o ellos, porque eso sí sería pecado. Otra historia importante es la de la interrupción legal del embarazo. La ley del Distrito Federal demostró que un gobierno sí puede cumplir el compromiso con la salud de las mujeres, y en especial de nosotras, las jóvenes. Esta ley cumple con una visión de justicia social en materia de derechos humanos, estos que el Estado debe garantizar y que no se deben someter a consulta, tal como lo plantea la Conferencia Internacional de Cairo y Beijing, y ya también siguiendo las recomendaciones emitidas a México en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Este 8 de marzo se cumplen 35 años del reconocimiento de esta convención frente a la ONU. Realmente me siento muy orgullosa de ser partícipe de estos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos. La Ciudad de México se convierte en una ciudad de vanguardia de derechos, y no solamente para las mujeres, no solamente es un referente nacional, sino también lo es de toda Latinoamérica. Asimismo, celebro los avances en materia de diversidad sexual que hacen que esta ciudad se pinte de colores para abrir el arco iris de la diversidad para todos y todas. Me congratulo por la publicación del libro Tu futuro en libertad, en el que pudimos unir esfuerzos la sociedad civil y el gobierno. Sin embargo, debo de señalar que es necesario atender... Perdón, es que ya me dijeron que me queda poco tiempo. Sin embargo, debo señalar que aún hay importantes retos por atender para poder garantizar el ejercicio de los derechos de nosotras, las mujeres jóvenes. Es importante mejorar los servicios de salud para que sean más amigables, accesibles, gratuitos. Es importante también mejorar un trato que sea respetuoso y confidencial en las consultas. Aumentar el presupuesto específico a la atención de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Resulta fundamental incluir la participación de las jóvenes en el diseño de las políticas públicas. Tenemos derecho a participar directamente en ellas y en los planes y programas de estudio para que la educación sexual se cumpla de manera específica y laica. Finalmente, el desempleo es otra parte fundamental y también el acceso, el difícil acceso a la educación media y superior. No nos gusta ser catalogadas en una categoría llamada ninis, pero estoy segura de que estos retos y muchos más que ya no me dio tiempo de mencionar por cuestiones de tiempo, juntos y juntas las organizaciones sociales y un movimiento político de izquierda somos los únicos que podremos seguir garantizando y avanzar en materia de derechos para las mujeres.
mujeres y para los jóvenes. Gracias.